Bienvenidos a Agenda. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, señor? Un gusto realmente establecer esta comunicación televisiva como cada lunes a través de Canal 2. Y los días sábados, recordamos, estamos en radio, desde las 7 de la mañana a las 9 con Agenda Radio. Hoy le dedicamos en este programa a lo cultural un buen fragmento, yo diría todo el programa, en realidad, porque vamos a compartir lo que fue el encuentro de voces en Casa de la Cultura del pasado sábado. Los alumnos del taller del profesor Roberto Taddei van a desfilar aquí en nuestro programa. Y ya vamos a comenzar con ellos. Pero antes, les recuerdo que para comunicarse con este programa, actividades culturales, sociales, comerciales, notas a profesionales, servicios, siempre lo compartimos, hay que comunicarse al 03456154174. Nuestro correo electrónico es agendatvfederacion@gmail.com y nuestro Facebook, nos busca allí en Facebook y nos va a encontrar. Bien, hemos pasado la presentación, los contactos, ahora vamos a comenzar a desarrollar el programa. Vamos a ver, en este caso, la primera parte de lo que fue en Casa de la Cultura. Hemos estado filmando allí la actuación de los alumnos del taller del profesor Roberto Taddei. Es el comienzo. Hay mucho más para ver de estas voces. Pero antes les cuento que Feria Americana, que me pongo, ubicada en calle Sargento Gómez 269, tiene ropa para mujeres, para niños y la promoción 3x2. Compra 3 mercaderías, 3 prendas y paga 2. Visítela, Sargento Gómez 269. Pausa, la primera y ya volvemos.
Muchas gracias, amigas y amigos. Continuamos aquí en esto que es En Agenda, Agenda TV por Canal 2. Y los invitamos a visitar para las consultas necesarias para sus proyectos de construcción de vivienda, departamentos, al maestro mayor de obra Ariel Bravo, en calle Urquiza 516, Cimiento Construcciones. Vamos a ir presentándoles a todos ustedes parte de la actuación vivida en Casa de la Cultura, alumnos del taller de canto. Es esta otra de las voces que hemos compartido esa noche, que fue muy linda. Porque no decidí.
Muy lindo, ¿no? Muy lindo lo que estamos viendo. Muy buenas las voces, mucho de potencialidades para descubrir. Esto ha sido en Casa de la Cultura el pasado sábado, día 10 de septiembre, encuentro de voces con alumnos del taller de Roberto Taddei. Taller que funciona en el Salón Madre Teresa los días viernes desde las 15 horas en adelante, allí en Calle Las Rosas del barrio San Antonio. Vamos a otro de los alumnos cantando en la muestra que fue el pasado sábado 10 en Casa de la Cultura. A vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tirón, el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente. A continuar con todo este material, ahora le propongo una pausa con Feria Americana que me pongo, todas las marcas, prendas especiales para toda la familia, promoción 3x2, 3 prendas y pagás 2, Sargento Gómez 269, pausa y volvemos. Thank you.
Muchas gracias. Retomamos el contacto. Aquí continuamos en Agenda por Canal 2 y seguimos disfrutando de las voces nuestras, voces del taller que dirige el profesor Roberto Taddei. Vamos a compartir seguidamente ya con todos ustedes el próximo alumno que canta sobre el escenario. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran unos hombres más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Más antigua que ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermanos. Yo y vos solo para recordar. Mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de ranga peleaban, cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia bella que quité lo de canse al Paco Rivera? Casi me suicido una noche por ella. No es una pobre mendiga la fiesta. ¿Y acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba nueva a verla bailar. Cuando por las calles la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo. Qué caro cuesta ser feliz si el precio es el dolor. Saber que te perdí, saber que te perdí, no ha sido lo peor, pero fue descubrir que como tú no hay dos. Pero sé conmigo.
mis amigos, vamos a hacer una pausa más en Agenda TV, la última, y en instantes volvemos con todos ustedes por Canal 2 para ya la parte final de este programa. Gracias, señoras, señores, estamos con ustedes aquí para encontrarnos nuevamente junto con el material cultural que estamos compartiendo en este especial de Agenda. Se tratan de los alumnos del taller de canto del profesor Roberto Taddei, actuación en Casa de la Cultura. A dos voces, como solistas, con guitarra, con pista, realmente fue una noche muy linda la vivida este pasado sábado. Aquí compartimos otro momento de ellos. Adelante, maestro. Desde que te miraba de fuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la nieta contra el vino en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al río, como una escuela de todas las cosas, ya de muchachos me dije de asombro, el cigarrillo, la feliz sueño y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vida? En tu mezcla mira generosa de mis odiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado estima y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue y aún pedía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré la tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y no entregué su luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo
dado firma y la angustia cruel de no pensar más en mí. Haya gustado el encuentro de hoy dedicado a la cultura y dedicado a estos valores que están surgiendo desde el taller de canto que funciona en el Salón Madre Teresa de Case Las Rosas los días viernes a las 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Agenda por Canal 2. Hasta la próxima semana. Me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de piedra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río. Oh.
Candelaria, ¿qué tienes mi tierra roja? Que va brotando el alma y el grito de los archeros brotando por las picadas. ¿Qué tienes mi tierra roja? Que me va doliendo el alma. La barraca de los pescadores, la canoa y el camarotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azahar. Todo vuelve con su imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Y bueno, espero que lo disfruten, que les guste mucho. Se lo digo también a mi marido Diego. Bueno, y dice así. Suave vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Realmente deja con ganas de seguir disfrutando de más voces, así que no perdamos el tiempo, vamos a ir a ellos. Más voces de alumnos del taller del profesor Roberto Tadei.